me podía fallar. No se ve. No se ve, no se ve. Sos un dejado. Está visto que nunca podré quedarme un rato más en la cama con lo que me hace falta. Trae. El mate cocido no mancha. Y cállate. Para vos todos igual. Sé cómo te aguanto. 25 años pudriéndome a tu lado. Bueno, Julia, ya va a cambiar. Cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Eres otro. Ya hubieras dejado de ser una ordenanza. ¿Pero qué? Si te vas a morir siendo siempre el mismo. ¿Cómo no voy a estar cada día más vieja con esta vida miserable? Ya llegan las fiestas, otras van de veraneo, de vacaciones, y yo... ¿Pero todavía no terminaste? Son las 7:15. ¡Ufa! ¡Vos también! Estoy harta de todo. Y así diga tras de ella. Y si una dice una palabra, todavía le protestan. Es inútil. Una es una bestia de carga y nada más. Eso. Y que me reviente. Total, ¿qué más da? Vas a llegar tarde. ¡No, mujer! Mujer, es lo único que sabes decir. No, mujer. Hola, don Nicolás. Hola, ¿cómo le va, don Santiago? Y yo lo ve como siempre, aguantando. ¿Y qué le vamos a hacer? Es la vida de los pobres. Algún día dejaremos de serlo. El que nace pobre, muere pobre. La pobreza es como la monarquía, hereditaria. Yo también pensaba lo mismo, pero es que sabe, aquí, entre nosotros, compré un billete de lotería. ¿Lotería? ¿Y usted cree? No, no se ría. Es la primera vez y la suerte que probarla. Uno de esos vendedores callejeros me metió el vigésimo por las narices. Yo no quise saber nada, pero después me fijé en el tipo. Era jorobado. Yo no creo en eso. Vea, don Santiago, todo está escrito. Y cuando un hombre está señalado... Don Nicolás, lo del billete no se lo diga a mi mujer. Usted sabe cómo es. Yo sé cómo es la mía y basta. El único que no se queja nunca es esta pobre bestia. Hasta luego, don Santiago. Hasta luego, don Nicolás. ¡Vamos, Botafogo! Y perdonámelo de bestia.